ya es una de las carreras más importantes del mundo. Estamos participando en dos clases este año. En este caso sería la Pro Track con Chelsea Magnes y el Trophy Track con Gary Magnes manejando. Aquí está parte del equipo, están los carros de recorrer y pues esperamos una carrera algo complicada. Las lluvias han estado un poco fuertes las últimas semanas, los que hemos enterado, y ya estamos en los recorridos estos días precisamente. De hecho, andan ahorita parte del equipo haciendo recorrido y pues esperamos una carrera larga, difícil. San Felipe, como todo mundo sabe, es una de las pistas más demandantes en el circuito y pues la entrada de la salida de Ensenada pues tiene su toque especial, así que esperamos un día muy largo, pero esperamos una buena carrera y pues queremos todo lo necesario para poder llevarnos una victoria. Gosh, you know, we expect to finish this race, and it's quite possible that we may get, we could get up right up in the beginning of this whole thing. We could win. We're here to win, but finishing is what the reality probably will be. With the rain, there's going to be less dust. Okay, so I'm kind of liking that because the dust really gets to you after a while. Every year is a little bit different. All right. 10 years ago, gosh, it's like, gosh, there's speed limits out on the highway. That's different. Yeah. We used to do 95 or so. Favorite race? Yeah. The 1,000, of course. See. Yeah, and I love Dos Maris. Yeah. Okay. Yeah. Mira, lo que él estaba diciendo es de que, pues, tiene obviamente más de 15 años corriendo aquí, ¿no? Y que pues siempre se quedan en San Nicolás, obviamente. Son buenos amigos y son unos grandes corredores y que espera él, pues obviamente vienen a ganar, ¿no? Pero se conforma con acabar la carrera en caso de que tenga algún problema. Y que dice que con relación a lo del clima, dice que con la lluvia, pues obviamente va a haber menos polvo y pues la carrera puede ser un poco más rápida, precisamente porque si no hay polvo, pues se ve más y hay más confianza en la carrera, ¿no? Bueno, definitivamente es un honor y un privilegio, ¿no?, estar en esta carrera. La Baja 1000 es, yo creo que es el sueño de todo piloto, ¿no?, correrla y sobre todo pues ser un piloto de Baja California Sur. Me siento muy privilegiado. Va a ser una carrera difícil como todas las Bajas 1000. Yo creo que es una de las carreras más difíciles y más demandantes de todo el automovilismo. Pero estamos bien contentos, bien confiados en Dios de que Él definitivamente estará con nosotros en esta carrera. No, ya hemos estado, tenemos varios años corriendo. De hecho, ahorita no habíamos podido venir a correr las carreras de SCORE. Traemos unos proyectos personales ahí en el estado de Baja California. Y también estamos corriendo NASCAR México. Somos el primer surcaliforniano en andar corriendo NASCAR México. Entonces, estábamos esos proyectos, no habíamos podido correr en SCORE, pero estamos muy contentos de estar de nuevo, de vuelta, después de hace 3 años que corrimos la Baja 1000, ya estamos de vuelta aquí invitados por un equipo, por RPM Off-Road y Speed Energy, que vamos a correr un buggy, un clase 1.